Resultado de la investigación sobre música mexicana y como intérprete solista de fagot, el músico Juan Carlos Villaseñor emprendió la idea de hacer un disco en medio de este confinamiento y el resultado es Al interior del claro de luna, en el que tuvo que buscar un sonido de calidad en un espacio poco apto para una grabación como fue su propia casa. Así nos lo explicó en entrevista. Las condiciones fueron, pues, adaptarse a la casa. Hay todo tipo de ruidos, pases de la basura, hay animales en la calle que hacen ruido, los mismos ruidos cotidianos de las puertas y demás. Entonces hubo que hacer cientos y cientos y cientos de tomas para ir teniendo material limpio. Y además, otra cosa, como yo le doy la explicación a que ya no hay tanto coche, pues cada vez hay más insectos y con eso más aves. Entonces lo que no pudimos evitar ni borrar fue el ruido de las aves, que eso me parece como un sello de este disco. Por otra parte, también hubo que encontrar la necesidad de suplir el acompañamiento de otros músicos por alguna versión electrónica. Usamos versiones MIDI. Juan Carlos Villaseñor, único instrumentista en dar un recital de fagot solo en el Palacio de Bellas Artes de México y con presentaciones en Alemania, Corea, Eslovaquia y Estados Unidos, pensó inicialmente en este proyecto como un aliciente no solo para él, sino también para el público confinado. Pues ha llevado, como bien dice, a reinventarme, ¿no? Para mí era pensar en un llamado hacia la gente de decir, mira, no estás solo, todos estamos juntos en esto, ¿no? Estamos pensando quizá lo mismo, cosas similares y estamos resistiendo, ¿no? Entonces, ya cuando escuché el máster fue de, okay. Nunca pensé que se pudiera hacer un trabajo, que, como tú bien dices, de calidad en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, bien que se puede. En Al interior del claro de luna se incluyen temas de Debussy, Bach, Schumann, de Jerusalén y una pieza escrita para cinco fagotes que interpretó solo, en solitario, apoyado por la tecnología. Es una obra para cuatro fagotes que, bueno, gracias a que se puede hacer hoy día con la tecnología, pues la he grabado yo, es una obra mía. El título de esta obra es La República del Agua. Fue comisionada hace ya varios años. Mi intención era retratar los derechos humanos sobre el agua. Me parece que es un tema, pues ahora más que nada, que se quede entredicho bastante sobre quién tiene los recursos, los que trabajan para el agua, el desierto, y al final, que cierra el disco, es algo que se llama Lluvia de Estrellas, que es toda esa parte mágica y renovadora del agua. Al interior del claro de luna del fagotista, compositor e investigador Juan Carlos Villaseñor ya se encuentra disponible en plataformas digitales.